Shiva. Sí, ya. Shiva. Okay. Yeah. Thank you.
Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Bendito el alto, con el agua bendita que recuerde su bautismo, de cual San Pablo escribe: todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús tenemos parte con él en su muerte. Así pues, por medio del bautismo, fuimos enterrados junto con Cristo y estuvimos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre. Porque si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la suya, y así también es la que así es también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. En el día de su bautismo, Gerardo fue vestido de Cristo, que en el día del retorno de Cristo se ha vestido de gloria. Oh Dios, gloria de los creyentes y vida de los justos, hemos sido redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo. Se prometió a tu siervo Gerardo, y que ha reconocido el misterio de nuestra resurrección, merezca participar de las alegrías de la futura bienaventuranza, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Nos acercamos a la cruz para agradar. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no nos enfrentarán en el tormento. Pues los mensajes pensaban que los justos serían malos, que su salida les tendría una desgracia, que su salida de nosotros una completa destrucción. Pero ellos esperaban realmente la inmortalidad. Después de ver el sufrimiento, ellos recibirán una abundante recompensa. Pues Dios los puso a prueba y nos dio vida y los probó como oro y son. Thank you.
Tesalonicenses 4. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después, nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevándolos en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo en que tú eres el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se puede sentar, hermanos. Hermanos, primeramente quiero tomar esta oportunidad para expresarle a todos ustedes, familiares y amigos, de parte de la Iglesia de San Juan Bosco, y darle de parte de nosotros nuestro sincero pésame. Y en verdad no sé qué decirles, porque de verdad no hay palabras que le pueden quitar el dolor o la tristeza que ustedes sienten en este momento. No hay palabras que le pueden explicar el por qué Dios llama a la persona como lo llama. Pero tenemos un consuelo, y este es el consuelo, que Jesús está con nosotros. Él llora con nosotros. Y Él sufre nuestro sufrimiento y nos da su consuelo. ¿Y por qué yo digo que Jesús llora? Porque sabemos muy bien que el amigo de él, que se llamaba Lázaro, murió. Y él sentía el dolor y la pena.
Hermanos, como dice el evangelio que yo leí ahora mismo, dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y Dios nos hará esta pregunta esta mañana, si creemos esto. Y todos nosotros deberíamos responder, sí, Señor, nosotros creemos en que tú eres la resurrección y la vida, y que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, se nos deja saber que la vida no termina con la muerte. Él no dice que si creemos en Él y vivimos con Él, estaremos con Él un día en la gloria. Eso lo dice muy claro. Y sabemos que Gerardo está en la gloria con Dios. Eso confiamos en Dios. En los dolores y en las penas de nuestra vida, hermanos, Él se acerca a nosotros y los dejamos. Hoy día, hermanos, no celebramos la muerte de Gerardo, sino, y este punto es muy importante, celebramos el nacimiento a la vida eterna con Dios. Eso es lo que estamos celebrando. Y pedimos que el Señor lo acoja en su presencia y que un día nos encontraremos juntos con Él. Que el Señor de vivos y muertos nos ayude a caminar por la fe, superando el pecado y el mal y la muerte, con la esperanza firme que en el día de feliz, en que nos encontraremos un día con Gerardo en la presencia del Señor. En manos de este Dios y su reino, encomendamos el alma de Gerardo. Y que Dios nos bendiga. Amén. Hermanos, si la persona que tiene la oración de los fieles puede subir ahora. Roguemos al Señor. Dios piadoso, a
Afirmamos nuestra fe y nuestra esperanza en la resurrección de tu Hijo, consolado por tu gracia y por tu promesa de la vida eterna. Te ofrecemos nuestras plegarias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, la vida y santificas todo, y
congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias de bendito lo partió y lo dijo a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acabando la cena con altares y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima con cuya innovación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que usemos de fidelidad juntos a tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confía en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nelson, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestro hermano de culto, y cuantos murieron en tu amistad de siglos en tu reino, especialmente Gerardo, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Jesucristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
concédenos la gracia en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, no se debe la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Thank you.
Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano Gerardo sea con su Hijo conducido al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro hermano Gerardo ha muerto en la paz de Cristo, con fe y esperanza en la vida eterna, llénate al amor de nuestro Padre, que nuestra oración lo acompañe, y ya en el bautismo fue adoptado como Hijo de Dios y participó en las cosas del Señor, sea ahora metido en el cielo al banquete de los hijos que hereden, de los santos, los reinos eternos. En tus manos, Padre de la verdad, encomendamos a nuestro hermano Gerardo. Nos reconforta en la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios concedidos a tu siervo durante su vida. Signos de tu bondad y de la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración, Padre misericordioso, para que las puertas del cielo se abran a tu siervo. Y ya a tu siervo y a nosotros que pertenecemos en este mundo, dígnate consumarnos en la fe, hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo. Y así podamos estar siempre juntos en el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en la paz de Cristo. Thank you.
Gracias.
Gracias.